Bienvenidos a Las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y tengo para ti información muy relevante. Uno de los 8 guanajuatenses trabajadores de la armadora Volkswagen, aislados por el contacto que tuvieron con un infectado de coronavirus proveniente de Puebla, presenta los síntomas de esta enfermedad. El resto siguen asintomáticos. Así lo informó Daniel Alberto Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud del Estado, que señaló no hay motivo de alarma para cancelar algún evento en la entidad. Ahora, de forma diaria, la Secretaría de Salud dará a conocer un parte informativo sobre el estatus del estado de salud de los pacientes y conocer si en Guanajuato hay o no casos sospechosos. Cualquier rumor sobre posibles casos son falsos, por lo que el funcionario estatal llamó a la población guanajuatense a no entrar en alerta. El gobierno municipal de Celaya no apoyará a los ciudadanos que sufrieron el robo y la quema de su vehículo durante los hechos violentos del pasado martes al quedar fuera de los alcances de responsabilidad civil. Abraham Rodríguez López, oficial mayor del gobierno municipal de Celaya, explicó que esta situación de los vehículos dañados no fue causado o provocado de forma inherente al municipio, por lo cual no se está en responsabilidad de pagar los daños a sus propietarios. El oficial mayor consideró que ahora dependerá de los particulares cómo podrían proceder ante la instancia que corresponda para que, derivado de los hechos violentos donde se vieron afectados, se puedan cubrir los daños. Desde hace un par de días llegaron a León 60 elementos de la Guardia Nacional, lo que significaría que la ciudad tiene alrededor de 300 agentes de este cuerpo de seguridad federal. El regidor de Morena, Gabriel Durán, confirmó la llegada de estos elementos, quienes al momento están pernoctando en dos terrenos en el municipio, en Las Trojes y otro en San Juan Bosco. El síndico y presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad, Cristian Cruz Villegas, reconoció que ya hay mayor presencia de la Guardia Nacional en la ciudad, aunque todavía no tienen conocimiento de las acciones en específico de este cuerpo de seguridad. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti mucho más información.